A mí me respeta, loco. Oye, Leonard Blue, ya sácate con tu cámara, Leonard Blue. Anda a pelear afuera, anda a pelear afuera. Oye, Leonard Blue, sácatela. Dale en verga tus videos, Leonard Blue. Sácatela. Ya, gracias por el permiso. Vamos a hacer el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a hacer la broma del gemido. Obviamente hay que agregar un par de escenitas más molestando y troleando a la gente que vende comida, ya sea en un centro comercial, improvisando y jodiendo a la gente. Nos vamos a meter mientras hacen cola a ver qué pasa, pero todo con respeto, sin ofender a nadie. Exactamente, mis ñaños. Espero que se queden hasta el final del video porque estoy seguro que les va a encantar la broma del dentro de la película de los Avengers. Entonces no digo, ya sabes, pisa. ¡Ah! Permiso, boca de caballo, dame permiso. ¿Qué te pasa, loco? Yo iba aquí. ¿Qué te pasa, loco? Que no sé, que mi tío Iron Man me dijo que íbamos aquí. Claro. No, métete la pila. No, además ahí además. Yo estoy desde ayer aquí, por eso. No, yo te metí aquí, tú no estaba con paquete. No, amigo, no, yo, mira, la verdad que si tú no, si escúchame lo que te voy a decir. La vida, loco, si tú no, la pila, no, loco, la vida. Escúchame, si tú no me das chance porque estaba aquí, de verdad que yo te doy y te meto la lengua, loco, en serio. No, la vida, como que me mete la lengua, compa. No, vas a la cara hermosa. Claro. No, compa, no. Aunque no, igual no, viéndote bien tienes cara de caballo, no, tienes. Va, por allá, yo voy aquí, bro, yo voy aquí en serio. A la vida, bro, a la fila. Yo voy aquí. Fila, bro. Yo voy aquí. Por rato, bro. Oh, yo voy aquí mismo. Ayer, sí. De verdad, bro. Ayer. Tiene la película Gargantas Profundas 2. Ah. Me dijeron que en este cine. ¿Cuál? ¿Qué película tiene? Ah, solamente el Avengers. ¿A qué hora? A las 8:40, perdón, a las 8:50 y a las 9:40. A 8:50 en 3G. ¿Y en 4D cuánto cuesta? Pero ese de 3D, ¿cuánto cuesta? 7.50. Yo tengo 5.000, no importa. O sea, sí, mira, lo que pasa es que yo... 5.000. Yo pago en billetes venezolanos. No sé si al final... Porque obviamente, hasta usted ya está... Mira, hola, de verdad, bro, si tú me sigues aquí interrumpiendo, la verdad que yo te muerdo el cachete de la... ¿Qué cachete? Ándate. No, en serio, bro, ya te estoy diciendo en serio. No, déjate las pilas para allá, yo tengo rato, compa, aquí. Sí o no, amiga, sí o no. Él no puede entrar aquí, ¿no? ¿Cómo se lo lleva el viento con ese cuerpo quemado? Aquí cara de tortilla se está metiendo. Permiso, yo dije que así voy aquí yo. Envíame un patrullero. Ya hace rato, mijo. Sí. No, en serio, lo que pasa es que mira, ¿tú qué prefieres? ¿Que yo me ponga adelante tuyo o que me ponga atrás tuyo? Sí, estábamos aquí. No tenemos nada nosotros que ver. Estoy allá conmigo. Lo que pasa es que... No encontramos a nadie. Es que mi tío Iron Man me dijo que yo tengo que... Cuando matan a la gallina, ¿cómo la gente se siente? ¿Se siente mal? Así, ha de ser turro, porque usted sí tiene sentimientos gallinísticos. ¿Sentimientos con los animales? Película de Avengers. Sí. En todas las funciones solo queda la primera instrucción, en la parte de abajo. Ah, pero una pregunta, ahí sale el peloncito de Brazers. ¿Cuánto cuesta? 6.50 el álbum. ¿6.50? Ah, ya. Aquí está, mira. Sí. Tengo. No, lo que pasa es que mi tío es el Avenger y me dijo que yo puedo entrar a pagar con eso de ahí, me dijo. Claro, él nos dijo eso. Sí. Aquí hay 7, mire. Usted sabe que ya la gente está cansada del dólar. La gente ya quiere algo nuevo ya. No se puede entonces. Ya, tranquila, es una broma. Es una broma, no, por ser no, caso. No me gusta ese tipo de broma. Ya, toma para YouTube. Es una broma. Yo lo conozco para que venga. No, pero es que a usted no le falta respeto. Además, lo está molestando a él nomás. No, igual. Física antigua.
muchachos, como se pueden dar cuenta, ya estamos en la sala del cine. Vamos a esperar a que pasen los trailers y ya vamos a ver qué pasa. Cualquier cosa, llama a mi mamá si nos llega a pasar algo. A mí me respetas, loco. Oye, Leonard Blue, ya sácate con tu cámara, Leonard Blue. Anda a pelear afuera, anda a pelear afuera. Oye, Leonard Blue, sácatela. Dale en verga tus videos, Leonard Blue. Sácatela, Leonard Blue, dale en verga tus videos. La tuya, loco, la tuya. YouTube hueso. Nos acaban de botar del Río Sur. Nos acaban de botar del Río Sur. Lamentablemente en este momento me sacaron del Río Sur. Ya les explico, muchachos, por qué él me reclamó. Ahorita voy al carro. Lamentablemente me acaban de sacar del Río Sur de Guayaquil. Lo que pasa es que esa broma del pesada, la gente se alteró bastante. Cuando yo incendié con el parlante y la gente, oh, ¿qué te pasa? Había un hater, ¿sí? Había un hater que me dijo, ¿qué es lo que me dijo? ¿Tus videos, Leonard Blue, valen? Yeah. Así, literal, ¿valen? Yeah. Pero bueno. Hay que pararle bola a esa gente. Claro, ¿sí? Y era un hater de verdad porque incluso me insultó. Tus videos no sirven, lárgate de aquí. ¿Por qué haces esa broma del gemido dentro del cine en la película de los Avengers? Qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Arruinamos el estreno. Pila. Tranquilo, es una broma, loco. Es una broma, tranquilo. No, tranquilo, se hace. La única pequeña broma que te hice es interrumpirte mientras tú te estabas metiendo ahí. Situaciones que te den la piel y te lo metes, uno te pone nuevo, no reacciona. No, lo que pasa es que si yo te hubiera pedido un beso, ¿qué me ibas a hacer? Me ibas a escupir. No, claro, pero tengo una reacción, claro. No te metes la mano. No mames, qué asco. Tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿sí aceptas estar en YouTube? Claro, sí, tranquilo, no me pasa. Ya, bacán. Lo bueno es que el pan aquí en el molde del Fortín de Guayaquil aceptó estar en YouTube. Tienes que ser con la Es una broma. Mil disculpas, amiga. Chicos, ahorita acabé de grabar la broma del dentro del cine para ver la película de los Avengers. Yo lo que hice es poner este parlante para... Ajá, eso es lo que hizo el parlante y mucha gente reaccionó, oye, ¿qué te pasa? Deja ver la película, etcétera, etcétera. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo a propósito, ven para acá, brother. Ustedes ya lo han visto en uno del video que salió con Anuel. Hola. Yo a él le dije que me reclama a propósito para que la gente... como que se empurezca más gracias al apoyo del pan, ¿sí, doña? Ya saben, muchachos, le dañamos la película a la gente. La gente venía a ver, no pudieron ir al estreno, tampoco pudieron verla bien aquí porque mi panita se lo dañó. Ya sabes, cuerpo de Gasparín, ya sabes. Así es, mi estimado. Por eso es que yo le dije, reclame fuerte para que la gente como que acolite, porque era casi imposible que alguien se pare y me venga a reclamar de frente. Ustedes saben que la gente es un poco como que no, está lámpara. Solo de lejos gritemos la alpana. Bueno, mi gente, hasta aquí. Ahí le corre. Uno, dos, tres. Bueno, mi gente, hasta aquí acaba de llegar el video siendo brother. Claro, mijo, a ver, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación a mi bonita Leonard. Este es el segundo video que grabo con él. Y pues nada, ya saben, visítenme en mi canal como Chavalito TV. En Instagram como Chavalito Isra. Y en Facebook como Chavalito Isra también, pilas. En sus videos se mete guineos por atrás. Ya saben, el man está en YouTube como Chavalito TV con B pequeña. Así que mi gente, espero que les deje un like, por favor. Suscríbanse. Enfoque.
¡Chao! ¡Mila!